la fe y por el amor, sintiendo tu presencia entre nosotros, venimos como hermanos formando un solo cuerpo a celebrar el día del Señor. Venimos como hermanos formando un solo cuerpo a celebrar el día del Señor. Tu palabra es fuente de agua viva y luz para el que busca la verdad, y tu cuerpo entregado por nosotros nos sirve de alimento en nuestro caminar. Unidos por la fe y por el amor, sintiendo tu presencia entre nosotros, venimos como hermanos formando un solo cuerpo a celebrar el día del Señor. Venimos como hermanos formando un solo cuerpo a celebrar el día del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que con admirable providencia gobiernas el mundo, atiende nuestros ruegos por la patria, para que la sabiduría de sus autoridades y la honestidad de sus ciudadanos robustezcan la concordia y la justicia, y podamos vivir en la paz y en el progreso constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Joel. Así dice el Señor:
Alerta, vengan las naciones al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Mano a la hoz, madura está la mies. Venid y pisad, lleno está el lagar. Rebosan las cubas, porque abunda su maldad. Turbas y turbas en el valle de la decisión. Se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sion, desde Jerusalén alza la voz, tiemblan cielo y tierra. El Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habita en Sion, mi monte santo. Jerusalén será santa, y no pasarán por ella extranjeros. Aquel día los montes manarán vino, los collados se desharán en leche, las acequias de Judá irán llenas de agua, brotará un manantial del templo del Señor y engrosará el torrente de las acacias. Egipto será un desierto, Edom se volverá árida estepa, porque oprimieron a los judíos, derramaron sangre inocente en su país. Pero Judá estará habitada por siempre, Jerusalén de generación en generación. Vengaré su sangre, no quedará impune, y el Señor habitará en Sion. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Excelentísimo señor Presidente de la República, muy querida Nancy, señor Presidente del Poder Judicial, representante del Presidente del Poder Legislativo, señores comandantes generales, queridos hermanos, todos, es una alegría ver que la presencia de todos ustedes en este santuario
del Señor de los Milagros no es un acto protocolar, sino una afirmación de la fe católica que profesan. El Señor es muy amable, muy buen pagador. Se alegra mucho de verlos acá para bendecirlos, para iluminarlos, para fortalecerlos. Esa responsabilidad que tienen ante el país y ante su propia conciencia es algo sumamente difícil, no es fácil. Por eso no debemos olvidar ni disminuir la dimensión moral de la representación que tenemos todos. Hay una dimensión moral que es el buscar el bien para todos, buscar lo mejor, especialmente para la gente más pobre, y buscarlo con honradez. Decía el Papa Juan Pablo II, entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción política es una de las más graves, porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y de la justicia social. Pues no es fácil en los tiempos actuales, en que hay una permanente búsqueda, a veces no con muy buenas intenciones, para hacer difícil este servicio al bien común, el buscar siempre la manera de entorpecer el servicio. Reconocemos como una obligación, delante de nuestras conciencias y delante de todo el pueblo, y por eso juramos delante de Dios y de estos santos evangelios algo importante. Y ese juramento, cuando uno lo quiere poner en práctica, se encuentra muchas veces con esa, vamos a llamarle, soledad del que ocupa un cargo importante. Y esa soledad es la que el Señor Jesús acompaña. Esa invocación al Señor de los Milagros no es un mero pedir milagros, sino en esa soledad frente a decisiones, en esa dificultad para ser una persona que conduce a un pueblo, que tengamos absoluta confianza. La bondad de Dios nunca falta, y Dios nos pide a todos responsabilidad. Una democracia que no tiene valores, también decía el mismo Papa Juan Pablo II, con facilidad se convierte en un totalitarismo visible o encubierto. Así ha ocurrido en la historia. Por eso es que cuando no solo la Iglesia, la gran mayoría de instituciones en el mundo ponen en el centro a la persona humana, a la familia, a la defensa de la vida, al matrimonio, a la enseñanza de la fe. Cuando proponemos esos puntos que no se negocian, estamos defendiendo al ser humano, independiente de todo credo. Esta es la naturaleza del Creador. Y por eso hoy
cuando en esta Santa Misa tenemos el privilegio de estar delante del Señor de los Milagros, le pedimos: bendice a nuestra patria, bendice, protege, ilumina a quienes tienen la pesada tarea de conducir los destinos de la patria. Protege a la familia peruana para que siga siendo un lugar en donde se generan esos valores cristianos. Señor, que seamos un país donde la unidad, el respeto, no la sospecha. Qué feo es ver con frecuencia que estamos bajo la nube de la sospecha. Se ha convertido, se ve que no le gusta al sonido que diga sospecha, pues la sospecha se ha convertido en un paralizante. Todo señor que quiere actuar con buena voluntad cae bajo la sospecha. Es imposible que usted busque el bien. Debe haber algo. Así no avanzamos. Yo le pido al Señor de los Milagros: haz de este Perú, que siempre lo fue, un lugar de fe, un lugar respetuoso, un lugar donde los peruanos unidos, que es el lema del Papa Francisco, unidos por la esperanza. Que Dios nos ilumine a todos, que Dios nos llene de esa esperanza. Que nuestro pueblo se dé cuenta que es el protagonista de la historia del Perú. A nosotros nos toca servirlo un tiempo, pero el protagonismo lo tiene ese pueblo lejano, joven, anciano, enfermo, pobre, rico. No son cuatro personas, es el pueblo peruano que hoy con gran esperanza mira a sus autoridades, y yo en nombre de la Iglesia les agradezco esta presencia. Significa, con todo respeto, significa: creo y hago pública mi fe, y así el Perú va adelante, porque la gran cantidad de peruanos profesa esta fe. Esto es lo que les quería decir y agradecerles, presidente, a su señora esposa, y sigamos este camino de prepararnos para la venida del Papa en este mes maravilloso, mes de octubre. Así sea. Reunidos, hermanos, bajo la protección de María, Reina de la Paz, unidos a la Iglesia extendida por todo el mundo, invoquemos humildemente al Señor de los Milagros para que se digne dar paz a nuestras conciencias, a nuestras familias y a todo el país. La Iglesia, para que reconozca en el hermano la presencia de Cristo. Por los religiosos del mundo, ilumínalos, dótalos de sabiduría y fortalece en ellos el don de su vocación. En especial por su santidad, el Papa Francisco, atiende sus necesidades y permite que su próxima visita nos renueve y llene de unidad, esperanza, gozo y paz. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por las familias peruanas,
para que diariamente renueven su fe en el amor, fortaleza y paz. Te pedimos para que en los momentos difíciles y de prueba perdure en ellos la prudencia, respeto y estabilidad, como vivo testimonio de tu presencia en sus corazones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes dirigen el destino de nuestros pueblos y naciones, en especial los de nuestro país, permite que siempre prevalezca en ellos la sabiduría y la búsqueda del crecimiento de nuestra nación, en especial el de las comunidades más alejadas y necesitadas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la seguridad y desarrollo que promueven la paz en el mundo, por aquellos que sufren ante el egoísmo, ideología y tiranía, por quienes pierden un hijo, un hermano, un padre, dales fortaleza para seguir adelante, por quienes erróneamente priorizan sus intereses antes que los del bien comunitario, por el mundo, para que las creencias, colores y raza no nos puedan dividir. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes hoy no ven luz en sus vidas, por quienes pasan dificultades y están ávidos de amor, motivación y comprensión, ilumina sus corazones, dale la fortaleza y sabiduría necesaria para retomar su camino. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra nación, sus habitantes y sus necesidades, bendice nuestro trabajo y esfuerzo. Danos la fortaleza necesaria para crecer y salir adelante. Que nuestras caídas sean solo un impulso para surgir. Enséñanos a caminar unidos en el amor, respeto y la fraternidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros niños, sus necesidades, en especial por aquellos que pasan hambre y frío, por aquellos que carecen de amor y sufren por el abandono, porque no gozan de las mismas oportunidades de nosotros. Ilumínalos, protégelos y bendícelos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios todopoderoso y lleno de misericordia, que amaste tanto al mundo, que nos has traído aquí, al Perú, el Señor de los milagros, oye con bondad las súplicas y oraciones que te hemos presentado. Haz que el mundo obtenga la verdadera y sólida paz. En tu Espíritu, que es de la verdad y el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El pan y el vino te ofrecemos.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la oblación que tú has instituido y por estos santos misterios que celebramos, para darte gracias, santifica a los que tú mismo has redimido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo, el Señor de los milagros. Y te alabamos por la obra admirable de la redención, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apaciguen y crezca el deseo de la paz, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar. Es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, llenos están los cielos y la Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte, para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos, que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo, mientras cumplimos su mandato,
porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó el cáliz y, proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete, concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro Cardenal Juan Luis, con todos los demás obispos y todo el pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, el Señor de los milagros, unidos a Santa María, la Virgen Madre de Dios, y con todos los santos, reúne también a los hombres de toda clase, condición, raza y lengua en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Podemos darnos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Sí, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tu cuerpo y tu sangre, Señor, maravilla y prodigio de amor, alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar, alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar. No.
Oremos. Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed, que nos transformemos en lo que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pasen, por favor.
Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.